Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Y ahora sí, en el tramo final del programa, vamos con lo prometido. Comienza, por supuesto, la actividad con el ingreso de animales en la cuestión organizativa y los preparativos principales de la Rural de Córdoba, que se va a escenificar, por supuesto, allí en los predios que la Rural tiene en Malagueño este próximo fin de semana. Hablamos con el arquitecto Eduardo Ballesteros para conocer qué es lo que va a tener esta Rural durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Del 18 al 22 de septiembre, 66ª Expo Rural Jesús María. Caballos, granja, máquinas, bovinos y grandes momentos que compartiremos. Porque vos sos parte de la Expo. Porque la Expo se vive en familia. Arquitecto Eduardo Ballesteros, sabemos que se está preparando con todo ya la Sociedad Rural de Córdoba para su muestra anual, que en este caso viene con novedades y que, como siempre, va a convocar a todo el público de Córdoba para los últimos días del mes de agosto. Exactamente, la 38ª exposición comienza el 23 de agosto, se va a realizar 23, 24, 25 de agosto en el predio de Malagueño. Como ya es tradicional. Y en este caso, ¿están anunciando, anticipando algunas de las novedades que van a tener? Sí, una de las novedades importantes es que van a haber participación de colegios fundamentalmente con temas relacionados a la actividad. Otro de las novedades que estamos concretando va a ser la presencia de FADEA, con un prototipo de avión fumigador que se está desarrollando en la fábrica de Córdoba. Bueno, después también van a estar el concurso de mieles, que eso es tradicional. Se está planteando también el nacimiento de pollitos que están preparándose para que nazcan en los días estos de la exposición. Bueno, va a haber linda actividad para la familia. Por supuesto, convocando a las empresas agropecuarias que siempre están presentes en cada una de estas exposiciones tradicionales. Sí, todo lo que es la actividad agrícola ganadera va a estar presente. Están comprometiendo ya la presencia muchas cabañas, ovinos, caprinos. Otra de las muestras que es muy atractiva para la familia es lo que se realiza en el pabellón de aves. Ahí va a haber una muestra muy importante, además de gallinas, va a haber de canarios y distintas otras especies. Por ejemplo, seguimos incrementando esa actividad que se está convirtiendo en una de las más importantes en el interior del país. Bien, y en esta oportunidad también la cuestión de la genética y sobre todo de la actividad ovina, caprina, que tanta difusión tienen no solamente en los cursos que ustedes habitualmente dictan en el centro genético, sino también la aplicación a la hora de la demostración de los animales. Sí, eso también va a estar abierto el centro genético para todos los visitantes y fundamentalmente para todos los productores que quieran interiorizarse de las actividades que se desarrollan. Y además estamos viendo, que posiblemente hoy lo vamos a cerrar, que es la presentación de un producto para los pequeños productores ganaderos, pequeños y medianos productores ganaderos, que es el implante de un embrión en una de las vacas de los pequeños productores. Esto hoy posiblemente lo estamos cerrando, vamos a estar acompañados por el IRAC, la Universidad Nacional de Córdoba y SENASA y el INTA. Bien, esto en el marco de aquel programa en el cual se ha celebrado un acuerdo en donde se le trata de proporcionar de manera a muy bajo costo, casi gratuita, genética para los pequeños productores del norte. Exactamente, usted bien sabe que este centro de genética que se realizó con fondos del Gobierno Nacional se está trabajando y a disposición de los productores chicos y medianos, fundamentalmente. Bien, entonces en ese sentido se podría dar ante la gente y a los asistentes de esta exposición el cierre de esta medida en donde permanentemente la sociedad rural está asistiendo con este tipo de producto para el mejoramiento de sus rodeos. Sí, nosotros consideramos que la función de la Sociedad Rural de Córdoba es el ponerse a servicio de los
pequeños y medianos productores. Por eso es que estamos desarrollando todas estas actividades que giran alrededor del centro de genética. Bien. Sabemos que también hay una sorpresa especial para quienes asistan a esta exposición. Están trabajando en la posibilidad de un premio para quienes paguen la entrada. Exactamente, de un premio muy importante que posiblemente va a ser un vehículo y después otros premios no tan importantes, pero premios al fin que van a ser motos, fines de semana en algunas localidades de municipios turísticos que también nos apoyan y participan en las muestras nuestras. Además, también quería decirle que va a estar la carpa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde los pequeños productores van a poder mostrar sus actividades, igual que algunos colegios agrotécnicos, tal es el caso, por ejemplo, el de Cruz del Eje y el de Villa de Soto, que siempre nos acompañan. Y después también va a estar carpa, bueno, algunas actividades va a desarrollar el INTA y el SENASA va a tener un tráiler que es también muy novedoso y que está participando en algunas otras exposiciones. Ballesteros, lo último. Para aquellas personas interesadas que tengan sus propios animales, que estén interesados en demostrar cuáles son los productos que habitualmente trabajan en el campo, ¿hay posibilidades todavía de inscribirse para participar de la muestra? Sí, sí, todavía están abiertas algunas inscripciones. Me estaba olvidando que otra de las actividades muy importantes que va a haber es a partir del convenio que firmamos con un centro ecuestre, La Escondida, donde han organizado una prueba clasificatoria de caballos criollos, de la Asociación de Caballos Criollos, y una prueba clasificatoria también de caballos peruanos con la participación de un juez peruano. Además, en este evento también se va a inaugurar la Escuela de Equitación de la Rural. Bien, todo esto, por cierto, se va a ir desglosando en estos 3 días de pura actividad que va a tener la exposición. Exactamente, el ingreso de animales de los reproductores comienza el jueves, pero para el público y fundamentalmente para los colegios está abierto el viernes y después sábado y domingo, con el acto inaugural que se desarrolla el sábado al mediodía, se larga con toda la exposición. Por eso que es importante la invitación que hacemos a todas las familias de Córdoba y de todas las localidades que circundan a la ciudad de Córdoba. Bien, ¿los colegios necesitan de alguna inscripción en especial para poder asistir? Exactamente, hay una firma que nos acompaña, que es Matices, que ellos están organizando esa actividad. Así que a través de esa la revista Matices será la que estará hecha la convocatoria. Sí, y también pueden comunicarse con la Sociedad Rural de Córdoba, que acá le van a dar los elementos. Por supuesto, usted ha visto que habrá exposiciones de animales, la granja cobrará un sentido muy importante y también los animales que a la hora de la actividad del Centro de Genética Aplicada, por supuesto, van a tener un atractivo muy especial para aquellos que trabajan en el tema de la ganadería. La exposición de las distintas empresas y, por supuesto, también no va a faltar la apicultura y otros elementos a los que siempre la Rural de Córdoba les ha dado un envión muy importante la hora de la actividad que promueve en estas muestras. Nos vamos a despedir, volvemos mañana viernes, por supuesto, con mucha más información para el sector productivo. Gracias y hasta mañana.